Sí, la verdad que gratamente sorprendido porque la gran convocatoria, ¿no?, que tuvo este encuentro, muy bien la organización, la verdad que hay que felicitar a los organizadores y lo que es fundamental es que se está trabajando para gobernar a partir del 10 de diciembre. Esto es bueno, hemos escuchado a los expositores, al doctor Falú, al ex presidente de la Cámara PYME, expresando la real situación, tanto en salud, a la ex ministra de Educación que está integrada al equipo, donde en todos los aspectos y en todos los ámbitos hay que realizar una reforma profunda. Y siempre y cuando, obviamente, lleguemos con el oso a la gobernación. Se está trabajando, no se va a improvisar, obviamente, y una prueba de ello es esto, a partir de ahora, de estos momentos que terminó el acto y la presentación, se van a poner a trabajar la distinta comisión. Así que muy sorprendido para bien y Dios quiera que esto termine en un éxito, ¿no? Bueno, Sergio Leavi decía que, bueno, uno de los proyectos que va a presentar también como gobernador es abrir fábricas y abrir también empresas para que crezca la productividad en cada uno de los municipios. Usted es testigo de cómo ha sido un gran ejemplo Tartagal Productiva, esta sociedad del Estado, ¿no? Y es el único municipio que hizo esto, que es la Sociedad del Estado con Tartagal Productiva, y seguramente se harán algunos más. Tartagal Productiva está creciendo, creo que hay proyectos de otras actividades, y esto es lo que hay que hacer en toda la provincia. Hay que generar fuentes de trabajo a través de la creación de todas estas empresas, porque si no, vamos a tener que vivir pensando en los planes y en las asistencias sociales, y yo creo que desde Tartagal con el oso, este fue un puntapié inicial y es un ejemplo para toda la provincia, que seguramente cuando el oso Leavi sea gobernador, se lo va a implementar en todos los pueblos y en todas las localidades de la provincia de Salta. Bueno, hablando un poco acerca del trabajo en la Cámara de Diputados, se está pidiendo la intervención del Ejecutivo de Pichanal. Sí, los diputados de Orán, del departamento Orán, al cual pertenece el municipio de Pichanal, han presentado un proyecto de intervención al intendente Jalit y también se ha presentado un pedido para realizar una sesión extraordinaria para ese tratamiento. Yo acabo de llegar, mañana me voy a interiorizar a ver cómo está el avance de esa gestión, para ver de que yo creo de que son hechos muy graves, que hay que analizarlo, hay que profundizarlo y bueno, hay que tomar alguna medida al respecto.